Hola, ¿qué tal, rompetapetes? Este es Hugo. Hugo se presentó a un programa de televisión que tenemos en España. Yo no lo sabía porque casi no veo tele, pero su papá colgó el vídeo. Y como es amigo mío en Facebook, lo vi. Y lo que hace, además de tener un brazo espectacular en tema técnica, me sirve para explicar un concepto. Analicemos el ejercicio de Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo, ¿cuántos años tienes, Hugo? 8. ¿Qué vienes a hacer? Jugar al billar. Tiene que introducir todas las bolas del billar sin fallar ninguna, pero con su padre tapándole los ojos. Pues, ¿estás preparado? Sí. Cuando quieras. Muchos ya me habéis preguntado sobre sistemas de apuntar. YouTube está lleno de ellos. Pero es un error no prestar atención a una cosa que para mí es más importante que el sistema que se usa. O que visto de otra manera puede ser un sistema más, que para mí es más efectivo que todos ellos, incluso el de la bola fantasma. Apuntar por posición de cuerpo. ¿Por qué Hugo puede hacer un ejercicio así? Porque tiene la técnica de posición de cuerpo muy trabajada. Todo y ser un niño mucho mejor que muchos adultos. Una vez ya ha alineado su cuerpo, no necesita mirar la bola. Solo necesita ejecutar. Por eso él podría cerrar los ojos, o en este caso que le ponga un papel su padre delante de los ojos, y no hay ningún problema. Fijaros que su padre deja un rato para que el niño posicione bien el cuerpo y apunte. Es cierto que las bolas están colocadas para que el posicionamiento sea fácil y no hay cosas excesivamente complicadas. Aún así, hay que reconocer que Hugo es un crack. El motivo de este vídeo, además de dar mis felicitaciones a Hugo por ser tan buen jugador, me sirve para que tengáis muy claro, porque muchas veces falláis bolas y os pensáis que es por el sistema de apuntado. Y puede ser, pero mucho más importante es la mecanización y la estabilidad en el tiro, los fundamentos al tirar. Esto lo trabajaré en los próximos vídeos, ya tengo vídeos preparados. Pero apuntar por posición de cuerpo. Si vuestra posición es correcta, no hace falta ni mirar, como hace Hugo. Espero que hayáis disfrutado de su juego y que hayáis aprendido una lección. ¡Hasta otro rompecapetes!